Okay, the webinar is now broadcasting to all attendees. Señora embajadora, su excelencia, la embajadora del Reino de los Países Bajos. Sí. Me ha dicho que se iba a conectar 10 minutos antes. Que espero que no tenga el mismo problema que estoy teniendo yo. Buenas noches. Aquí ya nos están escribiendo por el broadcast. Saludos. ¿Ellos nos están viendo ya? Deben de vernos ya. Sí. Ok, perfecto. Ya se están viendo, es lo que nos dicen. Saludos. Usted sabe, señor embajador, que una de las fotos que tenemos nosotros a nivel institucional en el mural físico de la escuela es aquella foto que tomamos en la actividad que celebramos hace un par de años con usted. Ah, no me diga, qué linda. Aquella foto que es como un selfie. Qué es bueno, esta foto. Tengo un muy buen recuerdo de aquella noche. Estaba bien llena la sala. Sí, en efecto. En efecto. Fue, de hecho, tengo que confesarle algo. Para mí fue la manera en que usted expuso el organigrama de la Unión Europea y la manera en que usted articuló todo, me hizo ver algunos temas de una perspectiva diferente. No me una diga. Cosa es los libros de texto y una cosa es la experiencia, ¿no? Sí, esto me encanta que usted diga esto, porque efectivamente una de las razones por la cual nos gusta hacer este tipo de encuentros, porque entiendo claramente que para la República Dominicana la Unión Europea es un proceso a veces complicado, no claro, etc. No lo es tampoco para muchos, para la mayoría de los ciudadanos europeos. Y por esto digo, si uno puede no banalizar con el lenguaje, pero digo, acercar explicando desde adentro cómo funcionan las cosas. Hay muchos aspectos que son novedosos, que son verdaderamente interesantes a estudiar también desde el punto de vista académico. Sí, sí, sin duda. Nosotros estamos impartiendo de manera curricular la asignatura Estudio de la Unión Europea, precisamente porque es un célebre desconocido a nivel institucional, sobre todo en América. Pero no se preocupe, también en Europa, ¿eh? Porque en Europa, porque es muy frecuente ver en la prensa europea hablar de por qué Europa no hace esto, por qué Europa no hace otro. La gente no se da cuenta que las decisiones a nivel europeo no están en las manos de unos funcionarios, como dicen algunos no elegidos. Están en las manos del Parlamento Europeo, están en las manos de los Estados miembros. Por lo tanto, lo que se produce o no se produce en Bruselas o en Estrasburgo depende mucho de la voluntad de los, normalmente de los Estados miembros, porque tengo que decir que los parlamentarios en general son mucho más integracionalistas, si puedo decir así. Los Estados miembros que son muy, más reticentes. Por lo tanto, ahí está esta no esa lucha, pero esta discusión entre uno y otro. Normalmente es el Parlamento Europeo que quiere dar más fondos a la Comisión y los Estados miembros menos.
porque hay un punto de vista diferente. Uno es más sí. nacionalista, el otro es, en teoría, más europeísta. Pero efectivamente, si uno no ve, no participa, es más difícil de entender. Sin duda, sin duda, sin duda, es muy complejo. Y además, yo tuve el... Embajador Giovanni, ¿se encuentra conectado como attendees, la embajadora de Reino de los Países Bajos? ¿Ya puede encender su cámara, por favor? ¿La encontraron? No la he encontrado todavía. Ella sí. está, se llama Embajadora Reino Países Bajos, su perfil. Embajador, tiene que activarla. ¿Soy yo que tengo que activarla? Sí. Ok, con mucho gusto. ¿Cómo se llama? Con la M de embajadora. Embajadora Reino Países Bajos. Ok. Allowed to talk? Correcto. Ok. More? Bien. Bien, perfecto. Entonces, señor embajador, y señora embajadora, si me permiten hacer la introducción para entonces dar inicio. Ya somos 100 participantes aproximadamente. Cuando usted considere propicio, si tiene... Embajador, ¿puede activar la cámara de la embajadora, por favor? Sí. Mute, disable talking, chat. A saber cómo se hace esta vaina. Se me ha desaparecido. ¿Por qué no me permite de encender? Y se pone embajador sobre la embajadora de Reino de Países Bajos. En los tres puntitos debe de darle la opción de permitir la cámara. Yo tengo mute, tengo disable talking, chat, remove and hide non-video participants. Déjeme ver, dame un minuto, por favor. Creo que le di al señor Caraballo el acceso como panelista, pero no sé si es panelista. Muchas gracias, buenas noches. Me mandaron una invitación y cuando vi el tema de lo que se trataba, pues me interesó, me mandaron el acceso y yo accesé porque me interesa el tema sobre el asunto que van ustedes a presentar. Perfecto, muy bien. Priscila. Dime cómo. Thank you.
Ok, la embajadora se va a conectar de otra manera. ¿Que podemos empezar? De acuerdo, señor embajador, de acuerdo. Muy buenas noches a todos. La Universidad Católica Santo Domingo se siente orgullosa de poder presentar en esta ocasión un tema no solamente tan relevante en estos tiempos, sino tan útil para aprender también de los temas de la dinámica de la comunidad, de la Unión Europea, como es este conversatorio Hablando con Europa, sobre el contexto de la perspectiva europea en tema de salud y cooperación internacional, con dos actores muy relevantes, que no solamente son amigos del país, sino tengo que decir que son amigos de la Universidad Católica Santo Domingo. Me refiero a su excelencia, al señor Gianluca Crippa, embajador de la Unión Europea, y a su excelencia, la señora Annemieke Vergiet, quien es la embajadora del Reino de los Países Bajos, y quienes serán nuestros ponentes en la noche de hoy. Quiero agradecer profundamente la participación de los señores embajadores, y quiero aprovechar la ocasión para agradecer también a los participantes que, como oyentes, no solamente son motivo de este tipo de actividades, sino también que enriquecen con sus preguntas y su participación. En ese contexto, quiero hacer un pequeño señalamiento. Las preguntas las dejamos para luego de las ponencias de los embajadores. Y quiero ser también específico que dichas preguntas serán recogidas en su momento. La ponencia de los embajadores tomará entre 10 y 15 minutos. Así será, señor embajador. Sí, correcto. Entonces, no quiero alargar el preámbulo y quiero hacer la introducción de a quien, como dije en unos instantes anteriores, es amigo de la universidad y a quienes le tenemos un aprecio especial, es su excelencia, el señor Gianluca Crippa, embajador de la Unión Europea. Señor embajador, el escenario es suyo. Muchas gracias. Para mí es un gran gusto volver, aún si solo virtualmente, a la Universidad Católica, donde estuve hace creo un par de años ahora, del cual tengo una memoria muy, muy linda con la participación activa de los estudiantes. Entonces, lo que queremos hacer con mi colega Annemieke, que espero que se vaya a conectar muy pronto, es hablarle de la Unión Europea, de hablarle de la Unión Europea en este tiempo del COVID, de la perspectiva de mi lado de las instituciones europeas y de su lado de la experiencia de un país miembro. Países Bajos son uno de los países fundadores de la Unión Europea. La idea es que vamos a tener una presentación que, como dijo el doctor Weiss, va a ser bastante corta, porque la idea es más bien tener una interacción con ustedes, los estudiantes, que pueden ser sobre los asuntos del cual vamos a tratar, pero también de otros asuntos que puedan ser de su interés. Por lo tanto, esperando que Annemieke se pueda conectar pronto, yo mientras voy a intentar, porque esto es todo una, de poner una presentación. Ok, screen sharing, ok, slideshow. Ok, ¿pueden ver la presentación? Dígale sí, doctor Weiss, con la cabeza es suficiente. En efecto, se ve bien. Ok, muy bien. Entonces, me han solicitado entre los varios temas de hablar de las perspectivas europeas en temas de salud y cooperación internacional.
Ahora, empezamos diciendo que, por supuesto, esta pandemia nos ha tomado a todos en todo el mundo verdaderamente de sorpresa. Es algo que fue inmediato, que fue muy fuerte el virus al comienzo, cuando agarró a Europa en febrero, marzo, fue particularmente virulento. Y los países no estaban preparados. Y tengo que decir que esto fue también, es uno de los enseñamientos de esta pandemia, para el futuro, pensar que este tipo de cosas no sean únicos, pero que podrían volver a repetirse. Por esta razón que si la Unión Europea, como los países miembros de la Unión Europea, no mostraron al comienzo una reacción única, esto se dio ya a unas semanas del comienzo del brote. Y lo que me gusta llamar la atención es el asunto de la solidaridad, porque después de unos momentos donde la primera reacción absolutamente humana fue de encerrarse, decir, bueno, yo cierro todas mis fronteras y así no me va a golpear el virus. Se vio que esto no era así y que en cambio se necesitaba de promover una solidaridad entre los países miembros. Una de las áreas donde desde el comienzo se vio que se necesitaba trabajar conjuntamente y donde por lo tanto la Unión Europea podía jugar un papel, era sobre estudiar este virus. Estudiar este virus y poner en conocimiento uno del otro de toda la descubierta que se iban haciendo sobre este virus completamente desconocido y buscar una solución para este virus. La segunda área donde se ejercitó, se expresó la solidaridad fue en el coordinar todos los recursos para la emergencia entre la lucha al virus. Como decía, esto fue absolutamente de sorpresa y el número de personas que fueron afectados y desgraciadamente empezaron a ir al hospital y después morir hasta tampoco poder saludar sus seres queridos, fue algo abrupto o algo de un día para otro y esto verdaderamente movió mucho la conciencia. Por lo tanto, también la necesidad de ayudarse uno con el otro. Y como decía, esto se entendió también que se necesitaba trabajar conjuntamente al interior de la Unión Europea, pero conjuntamente también con todos los países socios. Esto es un virus que no se va a solucionar gracias a uno o más o todos los países de la Unión Europea. Este se puede solucionar trabajando conjuntamente con todos los países del mundo. La ayuda a empezar a dar instrucciones o sugerencias sobre cómo tratar con el virus. Al comienzo, si se acuerdan, la mascarilla salió, se decía, sí, pero solo si uno está infectado. Los guantes, por lo tanto, todo este tipo de asesoramiento que podía ser más fácil hacerse a nivel europeo. Y por último, el hecho que parándose las actividades económicas, se entendió claramente que un periodo que uno esperaba al comienzo de ser solo de una semana, parando todas las actividades económicas, iba a producir un profundo receso económico. ¿Cuáles eran las acciones concretas que se llevaron a cabo? Uno era el apoyo a los sistemas nacionales de salud. Ahora, el virus, como habrán visto, ha sido afectado unos países europeos más que otros. Y esto es debido al hecho, a varios factores. Un factor seguramente es la inversión que hizo cada estado en el Sistema Nacional de Salud. Otros factores son también factores geográficos. Por ejemplo, cuando hay una concentración mayor o menor de personas en centros urbanos o por cuestiones de edad, donde hay poblaciones que son más envejecientes de otras.
o también donde hay un sistema familiar de cuidado hacia la persona envejeciente. Todo esto ha influenciado mucho, pero el apoyo al Sistema Nacional de Salud es prioritario. También lo que se hizo a nivel europeo, ver que se podían lograr mejor abastecimiento de equipo médico o de protección si esto se iba a hacer de manera conjunta. Y por lo tanto se empezaron a hacer licitaciones para varios países de la Unión Europea. Entre estos, como decía, eran los insumos de protección personal que se entendió que eran basilares para poner una limitación a la divulgación del virus. Se hizo una conferencia a comienzo de mayo para no solo con los países europeos, también con otros países como Canadá y también con fundaciones privadas para levantar fondos y encontrar una vacuna que fuera a disposición no solo de un país o de la Unión Europea, pero de todo el mundo. Eso es algo que en el cual, como Unión Europea, estamos insistiendo mucho porque la investigación, la búsqueda, los tratamientos, esto tiene que ser a disposición de todo lo que lo necesitan. En todo esto, la Unión Europea fue asesorada para profesionales en el sector y también para el Centro de Prevención en Medicina que tenemos a nivel europeo. Y después la fase de emergencia, después la fase de apoyo a los sistemas sanitarios, se empezó a ver cómo se podía apoyar como respuesta a los sectores económicos que estaban afectados. Sobre todo las MIPIMES, que eran pequeñas y medianas empresas, que se veían en la posición de abandonar su personal. Y por esto entonces también el desempleo iba creciendo. Y también los estados mismos que no tenían los recursos, no recaudaban los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia. Esta noche hemos tenido para nosotros un evento histórico para nosotros, porque se ha logrado un acuerdo entre los 27 países miembros para reconstruir la economía. Estamos hablando de un fondo de 750 billones de euros que se va a añadir al presupuesto que también fue aprobado de la Unión Europea para el periodo 21-27. Estos son fondos que de suma importancia para poder reactivar la economía, sobre todo de los países más afectados, pero en general de toda la Unión Europea. Y esto permitirá también de reformar las economías. Ahí vamos a tener tres prioridades. Una es el Plan Verde, el Green Deal. El segundo es la digitalización. El tercero era la promoción de la resiliencia. Y así, sobre todo con este último, evitar futuras crisis como la que acabamos de pasar. ¿Qué ha hecho la Unión Europea a nivel de República Dominicana? Antes que todo, se ha creado un Team Europe, donde participan todos los Estados miembros y el Banco Europeo de Inversiones. En general, en el mundo, se han puesto a disposición o reorientado fondos para 16 billones de euros, uno para América Latina y el Caribe. Entonces, 941 millones para América Latina y el Caribe. Y se ha creado este team de manera de focalizar y tener mayor impacto a nivel de la República Dominicana. Para la mayoría estamos hablando de fondos no reembolsables, a excepción del Banco Europeo de Inversiones y de algunos préstamos de la Agencia Francesa de Desarrollo. Además, estamos intentando de acelerar la transferencia de apoyo presupuestal hasta 12 millones de euros. Hemos reorientado fondos de proyectos ya existentes y esto nos ha permitido de realizar entrega de material de protección
a la defensa civil, o también de material de protección y equipo médico al Sistema Nacional de Salud. Hoy hemos firmado con un representante de la sociedad civil, Oxfam, un proyecto para atender un 7.000 personas entre la más desprotegida, a la cual no llega la ayuda del Estado. Estamos hablando de mujeres jefas de hogar, mujeres migrantes, personas sin documentos, etc. Y por último, hemos hecho una contribución a la mundial, a la Organización Mundial de la Salud, y tenemos también otros fondos a disposición para, que son fondos de nuevo no reembolsables, pero para apalancar préstamos que sean de los organismos financieros internacionales. ¿Cuáles son entonces, así concluyo y voy a dar después la palabra a mi colega Nemica, que veo conectada? Continuaremos seguramente apoyando el fortalecimiento de los sistemas de salud. Esto en República Dominicana, así como en el mundo. Yo creo que en República Dominicana se ha hecho un gran esfuerzo a nivel de educación, pero el sistema de salud ha sido penalizado en esto. Yo creo que es importante poder volver a invertir en el sistema de salud. Y esto también para permitir que nadie se quede atrás, que haya un acceso que sea igualitario para toda la población. Y al mismo tiempo incentivaremos la búsqueda de una solución que sea una vacuna, tratamiento, investigación en general. Y con esto concluyo de mi lado y doy la palabra, si me permite, doctor Weiss, a Nemica Ferrip, de la embajadora de los Países Bajos. Sí, señor embajador. De acuerdo. Ahora sí. Okay. Ahora sí, ahora sí. Oh, qué bueno. Perdón, es que tomó un tiempo. Es que lo sé. Zoom, qué bueno que llegaste. A la relación de odio y amor. No, llegaste a tiempo, te esperábamos. Sí, pero hasta escuché la gran parte. Muchísimas gracias, embajador Gripa. Y lindo, siempre como este tipo de encuentros, lamento mucho no poder ver las caras, ¿no? De los estudiantes para saber, porque siempre leyendo un poco las miradas uno sabe cuando está hablando de algo que le interesa o no le interesa para poder darle un giro. Entonces, por favor, utilicen el chat para que sea lo más interactivo posible. Me mantengo también a eso el máximo de 10-15 minutos. Muy feliz de que el embajador Gripa haya hablado tanto de todos los esfuerzos de la Unión Europea, de la delegación de la Unión Europea y de su misma persona también, porque la visibilidad también es importante. Y sobre todo en el área de salud ahora, para enfrentar juntos al COVID. Yo quisiera en mi intervención como dividirme en dos partes. Una es para explicar un poco las políticas exteriores del gobierno de los Países Bajos y segundo, la cooperación. Nuestro gobierno, y no es solamente este gobierno, casi siempre es así que nos fijamos en tres ejes. Uno, es el bienestar, segundo es la seguridad y el tercer eje es derechos humanos. Es decir, que no importa quién sea el gobierno, sea la derecha, sea la izquierda, lo de los populistas todavía no lo puedo decir, si ahí se mantendrá, pero lo vamos a ver. Quizás algún día, derechos humanos es un eje fijo de las políticas exteriores. Para los Países Bajos, el multilateralismo es una parte, tanto en términos de instrumentos financieros, por ejemplo, el aporte a la República Dominicana ahora no es bilateral de Países Bajos, sino
a través de la Unión Europea, a través del PNUD, todo el sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial. Yo creo que es muy importante siempre entender que cada país miembro de los países de Naciones Unidas es Naciones Unidas. Cada país miembro de la Unión Europea es la Unión Europea. Y podemos lograr mucho más a través de los organismos multilaterales. Por suerte, República Dominicana, hasta ahora, y por todo lo que hemos visto del gobierno entrante, el multilateralismo también sigue siendo fundamental. Y para países como nosotros, como República Dominicana y Países Bajos, que somos casi del mismo tamaño, lo necesitamos. Necesitamos el multilateralismo para ser más eficiente, más efectivo. Y es más, todos los problemas que estamos enfrentando como países no lo podemos enfrentar juntos. Lo vemos en el COVID, lo vemos con el cambio climático, lo vemos hasta en sistemas financieros. Es que no lo podemos hacer juntos. O sea, no lo podemos hacer solos, lo tenemos que enfrentar juntos. Y por eso los sistemas multilaterales son fundamentales. Pues dentro de nuestro ministerio tenemos, para ver un poco más en los fondos no multilaterales, tenemos fondos bilaterales, pero ahí sí se definen mucho las prioridades del gobierno en este momento. Es el gobierno que tenemos ahora de 2017 hasta 2021, en mayo el próximo año vamos a tener elecciones. Para todo como el apoyo en términos financieros está enfocado en los países alrededor de Europa. ¿Por qué? Porque tiene que ver como con la amenaza del terrorismo y también las causas de terrorismo, las causas también de la migración. Si trabajamos más en los problemas donde hay mucha desigualdad, donde hay mucha desestabilidad, donde hay mucha inseguridad, ojalá podemos tener, podemos frenar un poco todas esas influencias que pueden desestabilizar a Holanda, los Países Bajos, a la Unión Europea. Y ese es un cambio. En los años 80 o 90 era mucho más, ¿no?, apoyar a otros países. Ahora es mucho más what's in it for us. Tenemos que también beneficiarnos nosotros. Gana, eso está bien, pero solo ayudar para ayudar, se ve cada vez menos apoyo de la gente. Sí, cuando hay desastres, por ejemplo con el COVID, cuando hay un terremoto, cuando hay un tsunami, cosas así, ¿no? Ahí la gente siempre aporta. Pero a los procesos en desarrollo cada vez hay menos respaldo. Y no solamente en Holanda, es en muchos países. O sea, son cosas que tenemos que tomar en cuenta y por eso llego en unos minutos a lo de la cooperación. Para América Latina, eso significa que de manera bilateral casi no hay, o sea, casi no colaboramos en términos de apoyo financiero con fondos de apoyo de desarrollo. Lo que sí se hace, donde sí tenemos el instrumento, por ejemplo, de derechos humanos, muchas veces son fondos no de cooperación, pero sí son fondos para derechos humanos, principalmente para apoyar a los movimientos de LGBTI, a defensores de derechos humanos, a la libertad de prensa y la igualdad y los derechos de las mujeres. Y eso ahí, eso es que tenemos un fondo muy grande de derechos humanos, como es un eje de la política, siempre cada país, o sea, como son universales los derechos, también se puede utilizar estos fondos en cualquier país del mundo donde se ve que hay necesidades dentro de estas prioridades que se ha establecido. Y a veces sí apoyamos como más puntualmente. Por ejemplo, ahora para las elecciones, cuando vino la misión de la OEA, sí los Países Bajos aporta a las misiones de observación
en países de América Latina, no solamente República Dominicana, también en Surinam. Aportamos como a los procesos que tienen que ver con valores que tenemos en común entre Europa, o mejor dicho, entre Países Bajos y América Latina y el Caribe, es democracia, es Estado de Derecho, otra vez derechos humanos. O sea, es para decir que esos son los valores compartidos y vemos la importancia de aportar y apoyar los procesos de democracia. Porque vemos que tanto la democracia era como algo muy seguro. Estábamos todos seguros de la democracia y ya no es tanto así. Yo creo que en la Unión Europea y en mi país cada vez vemos más que hay que apoyar tanto a los países, sobre todo en esta región, porque tenemos mucho en común y hay que valorarlo porque el mundo está cambiando y las fuerzas ahora están cambiando, la geopolítica está cambiando, principalmente las regiones donde tenemos mucho en común, tenemos que apoyarnos mutuamente. Y la segunda parte que quería tocar es cooperación. Como ya dije, esos dos temas de salud y cooperación bilateralmente, ya lo vimos. Una vez cuando me reuní con la vicepresidenta, con Margarita Cerello, dijo, yo no sabía que Países Bajos tenía una embajada aquí. Es para decir, como era principalmente trabajo consular lo que hacíamos. Pero yo creo que también es interesante, sobre todo para ustedes que están haciendo este estudio, sobre relaciones internacionales, pensar qué es cooperación. Y yo no sé si alguna gente rapidito en el chat fueron como dar en algunas palabras una idea de que para ellos significa cooperación. Y lo pregunto porque hasta ahora hemos hablado de cooperación en término de financiero y solidaridad. Hay un problema, hay un donante y hay un recipiente. Sí, ayuda mutua, me gusta. Ayuda mutua. Porque es un poco donde quisiera ir. Yo creo que la cooperación 1.0 es lo que hemos ido haciendo hace mucho tiempo. Exactamente es apoyo, es ayuda. Y es necesario, wow, me gusta, yo sigo leyendo mientras estoy hablando, yo no sé si todo el mundo puede ver lo que está en el chat, pero lo que pasa es, ya toqué un poco, por ejemplo, COVID es el problema que nos toca a todos. El cambio climático es un problema que nos toca a todos. Todos los problemas medioambientales. Mira ahora lo que vamos, que nos avecina, es el problema alimentario, la sostenibilidad de nuestra agricultura. Lo que dijo el señor Gripa sobre el Green Deal, todos sabemos que tenemos que reconstruir de una manera sostenible. O sea, eso tenemos en común. Y ya no es solamente eso, ya veo, compartir experiencias. Ya no es, claro, cuando hay necesidades así puntuales, se necesita dinero y se necesita materiales, etcétera, etcétera. Pero los problemas cada vez más son problemas incomunes. Y tenemos que juntar exactamente conocimiento, experiencia, dinero, herramientas. Es para buscar juntos las soluciones. ¿Qué puedes aportar tú? ¿Qué has aprendido? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué actores que tenemos nosotros? Y para ir juntos buscando esas soluciones, juntos creando soluciones y creando nuevas oportunidades. Y eso es como la cooperación 2.1, que sí también a veces implica dinero, pero podría ser en términos, por ejemplo, de expertos. Yo quisiera dar el ejemplo de Ocean Cleanup, el interceptor, que ya está en el río Ozama. Lamentablemente no está funcionando porque precisamente cuando íbamos a empezar
con el entrenamiento de los que van a operar la máquina, ¿eh? Que el interceptor es una máquina que va como quitar el plástico del río Ozama antes de que llegue al mar, ¿eh? Para que no ensucie el océano, para que no ensucie las playas, porque necesitamos el turismo. Y todo lo que mata también el plástico. Ya está aquí, pero todavía no está funcionando. Pero lo que pasa, aquí en el río Ozama tenemos problemas que no tenemos, por ejemplo, con interceptores en Malasia o en Indonesia. Porque aquí tenemos el problema de las lilas. ¿Cómo vamos a enfrentar el problema de las lilas? Bueno, los expertos, los técnicos que son fantásticos de Holanda no lo saben. Porque no conoce el problema aquí. Es que hay que sentarse juntos y conectar esos conocimientos, conectar los problemas locales con el conocimiento, ¿eh? De otros lugares, que tiene que ser con open data, porque hay que compartir la información que ya tenemos, la data que ya tenemos, y seguir así avanzando a enfrentar. Eso es lo que queremos hacer como embajada, y ser ese puente, ese enlace entre el Ocean Cleanup. Ahora estamos trabajando mucho también en cuestiones de movilidad sostenible. Cómo introducir mucho más la bicicleta aquí como modo de transporte. No solamente para deporte, sino de transporte. Sobre todo ahora, porque el transporte público causa un peligro en términos de COVID. Es más saludable y es mejor para el medio ambiente. Pero sabemos que aquí hay un peligro, porque los carros andan que fácilmente te matan. Las calles no están todavía preparadas. Entonces, no se puede como ver cómo lo hemos hecho en Holanda y guap, dejarlo caer aquí. No, es ver cómo lo enfrentamos, cómo lo empezamos ese proceso en Holanda. ¿Y qué aprendimos, por ejemplo, en Colombia? ¿Qué ya se ha aprendido aquí con todos esos movimientos, con todas esas actividades que ya se ha hecho, y cómo podemos ir como haciéndole de manera como a escala más grande? Y eso es lo que queremos hacer con pocos fondos que tenemos, pero es conectando. Es como la cooperación 2.1. Y eso fue mi intervención. Muchas gracias, señora embajadora, por la participación. Quiero aprovechar la ocasión para decirle que tiene muchos admiradores. Tengo una legión de estudiantes que están también fascinados. No quiero que se me sienta celoso el embajador Gianluca Agrippa, pero tengo que decir que tiene una legión en la Universidad Católica de Santo Domingo de amigos de Holanda. Y de los reinos de los Países Bajos, sí. Se pueden escribir a mi club, entonces, el club de los fans de Animica. No, y gracias por decir el reino, ¿eh? Porque sí me he enfatizado bastante en los Países Bajos, en Holanda. Uh-huh. Como tenemos el tiempo limitado, pero para las relaciones de República Dominicana con el Caribe, es muy relevante estar conscientes que aquí representamos también Aruba, Curazao y San Martín. Y ahí tenemos muchas oportunidades. O sea, perdona por interrumpir. No. Y espero que esta sea una de tantas otras intervenciones, señora embajadora. Con muchísimo gusto. Gracias. Nosotros tenemos... Le aseguro un acervo de preguntas para ambos embajadores. Y quisiera empezar, obviamente, la manera idónea es por la manera escrita, porque si no, con estos ciento y tantos de participantes no terminamos y no podemos. Entonces, Quiero hacer un llamado a la joven Nicole Jiménez, porque me parece que tiene
una pregunta. Me escribió de que tiene una pregunta en específico. Nicole. Giovanni, te habla Marieli. Los estudiantes están muteados. Las preguntas están en la sección de Q&A. Y ahí se pueden, se pueden ver los estudiantes que están haciendo las preguntas. Ok. Tengo una serie aquí de definiciones de lo que es cooperación internacional. Parece que la embajadora... tuvo toda una revolución dentro del chat. Yo tengo a José Raúl Vargas, que tiene una pregunta sobre el tema de los ODS. ¿Qué plan ejecuta la Unión Europea, en este sentido Holanda o Reino de los Países Bajos, para dar continuidad al tema de los ODS, señora embajadora? Son, bueno, sí, empiezo yo, perfecto. Bueno, las ODS son transversales. Y yo creo que hemos visto, de verdad, en los últimos años una evolución, como también empezamos con los objetivos, ¿cómo era? ¿Cómo se llama? Como el antecesor de los ODS, ¿no? Ahora no recuerdo, de Millennium. Millennium sí, Goals. Eso era, los objetivos del milenio. Del milenio. Que era todavía como muy el papel gubernamental, que los que tenían que llevar a cabo esos objetivos eran principalmente los gobiernos. Ya se estaba hablando un poco con los vínculos con el sector privado, pero ahora es mucho más cuestión de una responsabilidad compartida, que es imposible. Es un poco lo que yo dije del multilateralismo, que tenemos problemas que no podemos enfrentar países solos, pero es mucho más. Es que tenemos problemas que no lo podemos enfrentar solamente gobiernos. Es que se necesita el sector privado, se necesita las universidades, pero se necesita también los ciudadanos. Mira, yo creo que lo interesante es que estamos viviendo en una época bien interesante. Es que es un cambio de sistema, que también es muy inseguro, pero es muy interesante. Por un lado, se ve que la polarización, el populismo, se ve casi las amenazas a la democracia, pero a la vez se ve el papel que está jugando la ciudadanía, los ciudadanos, a veces individuos, como puedan. Mira la sueca, la influencia que ha tenido la sueca, la Greta Thunberg. Y se puede ahora porque estamos cada vez más conectados. Y eso para mí es lo interesante de ODS, que sí son transversales en las políticas nacionales, igual en la política de los Países Bajos, pero también en los multinacionales. O sea, ya se puede ir a Unilever o la Philips o la que sea para decir cómo ustedes van a contribuir. Y no cómo es como de caridad, sino que también ellos saben que tienen que contribuir. Mira aquí la cervecería. ¿Cuántas ganas tiene la cervecería de aportar, por ejemplo, a Ocean Cleanup? Porque saben que también es en su favor que estamos enfrentando un problema de plástico. O sea, yo creo que lo de la ODS es un eje fundamental ahora para el desarrollo sostenible de nuestra querida tierra. Bueno, de mi parte se puede complementar lo que dijo el embajador de Países Bajos. Los ODS son más actuales que nunca, porque el lema del no dejar nadie atrás. Desgraciadamente hemos visto que con esto COVID
hay mucha más gente que se está quedando atrás. Se está quedando atrás a nivel de educación, por ejemplo, porque el hacer todo telemático no significa que mucha gente pueda seguir por razones de hardware, de poseer una computadora, pero también como aprendimiento. También la capacidad de los profesores de poder enseñar de manera telemática. Por lo tanto, hay un riesgo que mucha más gente se va a quedar atrás a causa del COVID. También a nivel de salud, para concentrar todos los recursos, la atención para el COVID. Por supuesto que hay otro tipo de enfermedad que se están descuidando, en particular en África. Y esto significa que no se están vacunando para otro tipo de enfermedad. Por lo tanto, todo esto va a afectar, para no hablar de la economía que se ha parado. Parándose la economía significa que los países que producen, pero también que requieren bienes, en este momento lo están haciendo mucho menos que en pasado. Y los bienes son también los bienes que vienen de países menos desarrollado, y por lo tanto también para no hablar de las remesas de los por ejemplo de los dominicanos al extranjero, que en este caso, en el caso dominicano, no fue particularmente afectado, pero en otros casos sí lo fue. Por lo tanto, todo esto significa que estamos enfrentando una situación peor de la cual estuvimos antes. Ya antes no estábamos muy cerca de cumplir con el ODS. En este momento hemos hecho un paso para atrás. Y por lo tanto, los ODS sí siguen siendo vigentes, siguen siendo importantes. Déjame hablar de otra cosa, el asunto de género. Las mujeres no están ganando gracias al COVID. Hemos visto una recrudescencia, un aumento de la violencia hacia la mujer. Por lo tanto, todas estas cosas uno tendrá que redoblar su esfuerzo para conseguir los objetivos de la Agenda 2030. Muy bien, muy bien. ¿Cómo nos complementamos? tengo una pregunta y dice lo siguiente: ¿cómo ha sido la respuesta del Reino de los Países Bajos ante los retos del COVID en el Caribe, particularmente en la Asociación de Estados del Caribe? Bueno, es un poco el punto con que empecé. Nosotros estamos enfrentando, o sea, nuestro apoyo financiero ha sido principalmente, y es en realidad en todos los países, no solamente en América Caribe o solo en el Caribe, es en todo el mundo, sobre todo a través de los organismos multilaterales. Mira ahora los préstamos que está dando el Banco Mundial aquí, el FMI, y eso somos nosotros los países miembros. O sea que es todo a través de esos organismos multilaterales y regionales. En el caso de República Dominicana, estamos muy contentos de que se haya establecido el equipo Europa. Que también que se vea que no solamente es la delegación, o sea, son los países de la Unión Europea. Yo creo que ese es importante para dar este mensaje, que son los países. Otra parte es que los países caribeños de nuestro reino, para eso a nuestras islas, que son muy pequeñas, mucho más pequeñas que República Dominicana. Curazao es la isla más grande, que tiene 160,000 habitantes, sí. O sea, es muy pequeño. Que depende en gran parte del turismo. Igual Aruba y igual San Martín. Y San Martín, que todavía se está recuperando del huracán Irma hace 2 años. O sea que todo nuestro apoyo financiero al Caribe ha sido principalmente enfocado al reino, porque sabemos que está dando muy, muy duro.
O sea que y no digo que ha sido tan fácil, como sabemos también los que han seguido al diálogo en la Unión Europea en estos días, de cómo aplicar los fondos y cuántos fondos para reconstruir la Unión Europea, la economía de la Unión Europea. Así no es tan fácil tampoco liberar muchos fondos para las islas. O sea que son cosas que yo creo que tenemos que estar consciente que cada vez más la gente, o sea, que quieren que solo apoyemos a nuestro propio país. Pero sí se ha liberado una buena cantidad de fondos y se está trabajando mucho también en esa cooperación 2.1, que es lo que expliqué, para reconstruir la economía y el turismo. Que gracias a Dios la situación de COVID en esas islas va mejor que aquí. Y además es porque no se podía permitir nada más, porque no hay hospitales que puedan tratarlos. Perfecto. Muchas gracias, señora embajadora. Tenemos una pregunta de Marcos Ovalle. Él pregunta, ¿cuáles son las prioridades de la Unión Europea para la reconfiguración? Es decir, ¿cuáles sectores se apoyarán más una vez se comience la reestructuración en general? Bueno, las prioridades a nivel de la Comisión, que son también las prioridades de los países miembros, son el Pacto Verde. Esto significa de ser un continente free of carbon para el 2050. Esto también va en línea con lo que decía la embajadora de Países Bajos, que se está haciendo aquí, pero que se va a hacer en Europa siempre más, que promover la economía circular y, por lo tanto, consumir menos para consumir mejor. Y esto va a ser un gran sector para todos los Estados miembros y va a ser sobre todo para los que han sido más afectados para la pandemia. El segundo es la digitalización. Europa está avanzada, pero no avanzadísima, en el sentido que hay otros países en el mundo que han hecho más progreso. Y para ahí donde Europa considera, la Unión Europea considera, los países miembros consideran que se tiene que hacer más progreso. Y estos fondos, que son muy importantes, servirán también para construir esta infraestructura para la digitalización, aparte de todo lo que se refiere a formación. Y el tercer eje es la resiliencia. Esta pandemia nos ha enseñado que pueden llegar cosas que hasta el momento veíamos en la película de ciencia ficción, pero no, pueden pasar. Y por lo tanto, la próxima vez no podemos hacer los mismos errores que hemos hecho ahora, tenemos que estar preparados. En Europa, como el resto del mundo, ha habido muchas muertes y esto no es algo que es aceptable. Y una presión sobre los sistemas sanitarios de esta magnitud. Por lo tanto, todos estos fondos servirán también para la investigación, para poner en común en Europa lo que son, por ejemplo, los equipamientos de emergencia. No se necesita que cada país haga una escorta, que tenga por su cuenta, es suficiente que se hagan de manera conjunta, y por lo tanto estos van a ser los tres ejes principales donde en general se va a comprometer el presupuesto 21-27 y los 750 billones de euros extra que serán puestos a disposición de los países más afectados en estos próximos 21-22 2023. Muchas gracias, señor embajador. Nos pregunta Madeline Martínez, ¿qué buenas prácticas en el manejo del COVID-19 y del sector salud pudiese emular la República Dominicana en cuanto a disponibilidad de fondos y servicios? Bueno, el hecho es que la situación, como decía, es distinta de país a país.
Creo que sin duda que hemos visto que los países que habían invertido más en el sector sanitario se encontraron mejor preparados. Además, otro elemento importante es la disciplina a nivel de población. Esto tengo que decir que casi todo el mundo no ha sido lo máximo, pero seguro que en los países latinos, y pongo también el mío de origen, no somos buenísimos a acatar este tipo de confinamiento por muchos meses. Es algo humano, pero uno tiene que entender que el efecto de este comportamiento puede ser por sí mismo, pero seguramente va a afectar a las personas que uno tiene alrededor. Y sobre todo los que son más vulnerables, en el sentido que son las personas envejecientes o las personas que ya tienen algún tipo de enfermedad. Y por lo tanto, hay que prepararse, porque no por el segundo brote, que ojalá que no venga, pero aún si viene tendremos que prepararnos, pero porque en futuro algo de parecido puede ocurrir. Y en el caso de la República Dominicana, como decía Anemique, no solo hay esto, hay también otro tipo de eventos que se verifican y que ponen a prueba el Servicio Nacional de Sanidad Nacional, como son los huracanes, como son las inundaciones, como son la sequía. Todo es efecto, desgraciadamente, del cambio climático, exacerbado del cambio climático. No es que antes no ocurría, pero ocurre de manera mucho más relevante ahora. Y por lo tanto, todo esto significa que se tiene que reforzar mucho el Sistema Nacional de Salud en la República Dominicana. Anemique. Bueno, muy poco que agregar a lo que tú dices, ¿eh? Que somos de la misma Unión Europea, se nota. No, pero es lo bueno. Yo quisiera, antes de tocar esto, de verdad sugerir o recomendar que lean el Pacto Verde de la Unión Europea, que es ambicioso, pero también es viable. Y es necesario. O sea que yo creo que es de verdad vale la pena leerlo, tomar el tiempo este verano y leerlo. Y voy a recomendar luego otro que es mucho más corto para leer. Yo creo que el embajador Gripa ha tocado ya en todo el tiempo que estamos hablando varias veces de no dejar a nadie atrás. La desigualdad es algo que destabiliza tanto a tantos países. Lo vemos ahora en muchos países que son precisamente la gente en posiciones de menos acceso a servicios de salud, o la gente que no tiene otra opción que ir al trabajo, y ir al trabajo en condiciones que también corren más riesgo a infectarse. O sea, eso es todo un efecto de la desigualdad, que es una desigualdad sistémica que vemos en todo el mundo y que es un gran peligro. Y lo otro es precisamente el sistema de salud. Cada vez, nuestros países, en muchos países en el mundo, han capitalizado el sistema de salud. Y ya vemos que esto no funciona. O sea, hay que invertir en un sistema de salud integral, con acceso universal. Y yo creo que también es una lección que hemos aprendido. Pero ponerlo en práctica significa que también cada gobierno invierte en sistemas de salud. Y yo creo que ya hemos visto que invertir en sistemas de salud al final es invertir en la economía, es invertir en la seguridad. Y yo creo que son cuestiones que vamos a ver que eso se va a hablar también cada vez más en los foros internacionales, que es muy necesario. Porque tenemos que estar mejor preparados. Hemos hablado de la resiliencia, y esta es parte de la resiliencia. Tenemos que adaptarnos porque van a haber más. Van a haber más pandemias. Y tenemos que estar mejor preparados. Y una de esas preparaciones es tener un sistema de salud accesible
para todos, todos, todos. Gracias, señora embajadora. Y en ese orden, el Comité de Estudiantes de Economía de la Universidad, representado por Ralmi Romero, pregunta, ¿cuáles son sus pronósticos para finales de este año acerca del comportamiento de la economía europea en su conjunto? Bueno, no son mis pronósticos, son pronósticos de la Comisión Europea y no son erróneos, son desgraciadamente de nuevo, la con diferencia entre país y país, pero se habla de un decrecimiento de la economía del más del 10%. Y todo el tiempo que depende también de lo que va a pasar en los próximos meses, en el sentido que si se tendrá otro periodo de lockdown, de confinamiento, eso significa que las empresas tendrán que pararse. Esto puede empeorar la situación. Por lo tanto, se espera que en el año próximo haya un repunte de la economía, pero esto depende del desarrollo de los próximos meses. Vemos, por ejemplo, en el caso del turismo, que aún con la posibilidad de viajar, pero en este momento todavía hay mucho miedo y, por lo tanto, los movimientos al interior de la Unión Europea son limitados. Se realizan más a nivel de cada país miembro. El turismo se hace más un turismo local. Pensar de ir de otro lado del océano ya es algo de muy aventuroso para un turista europeo en este momento, porque las incógnitas son muy amplias. Y todo esto genera, por supuesto, una avalancha de efectos a nivel económico. Por lo tanto, este año ya sabemos y veo que las cifras empeoran con el pasar de los meses y esperamos que no haya más confinamiento. Esto depende del comportamiento de cada uno de nosotros, porque si no hay presión en el sobre el sistema sanitario, entonces la economía puede continuar a marchar y no se necesita pararla y por lo tanto esto va a tener un efecto menos negativo. Si los comportamientos van a ser lo que estamos viendo en algunos lados en Europa, como aquí también en la República Dominicana, esto no va a ser positivo para la economía, el único efecto va a ser de prolongar esta agonía de la economía. También nos pregunta Aleida Carreras, embajador Gripa, usted inició su intervención hasta hablando sobre las limitaciones o retos de la Unión Europea a la hora de accionarse en casos de emergencia, debido a sus extensos procesos burocráticos para lograr consenso. Primera pregunta, ¿veremos alguna reforma en el futuro próximo? Segunda pregunta, ¿han iniciado planes de colaboración con el saliente Reino de Gran Bretaña? Bueno, empezamos con la última. Como saben, el Reino Unido ha salido de la Unión Europea con el 31 de enero de este año. Hasta el final de este año se está negociando el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Por lo tanto, había la posibilidad de prolongar este periodo en junio, pero el Reino Unido decidió de no aprovechar de esta posibilidad, por lo tanto, mantenerse en su convicción que al final de este año o se ha logrado un acuerdo o saldrá de la Unión Europea sin ningún acuerdo. Por lo tanto, se está negociando, las dos partes están poniendo todo el esfuerzo para, porque de todas maneras somos amigos, no es que el hecho de separarse pone en duda esta amistad y no pone en duda tampoco la cercanía geográfica y económica y cultural que tenemos con el Reino Unido. El único que uno tiene que definir cuáles son los términos de este acuerdo. Hay algunas partes que si quieren podemos hablar en otra ocasión, donde hay divergencia en este momento. Y por lo que se refiere a la burocracia, la burocracia, lo que estuvimos diciendo con el doctor Páez al comienzo, esto sale un poquito también del desconocimiento de cómo funciona la Unión Europea. Para muchos es muy burocrática, muy lenta,
pero de otro lado es muy previsible en la Unión Europea. A diferencia de otros países que pueden cambiar, nosotros el multilateralismo lo tenemos en nuestra sangre. De ahí no vamos a cambiar. Nuestros aliados siguen siendo nuestros aliados. Nuestra apuesta a los derechos humanos, al Estado de Derecho, a la democracia, a la libertad, esto sigue siendo lo mismo. Pero para hacer eso significa también tener un mínimo común denominador entre 27 países miembros. Y esto necesita tiempo. Hemos visto en estos días pasados que las posiciones al comienzo no eran la misma, pero solo con buena voluntad y con teniendo como objetivo común el hecho de trabajar conjuntamente, que se encuentran después soluciones. Por lo tanto, la pandemia va a ayudar en algunas cosas, sí, como puede ser que los estudiantes sepan, no todas las decisiones a nivel europeo se toman en mayoría a unanimidad. Hay varias áreas donde se toman a mayoría de los estados, en mayoría de la población, doble mayoría. Por lo tanto, hay también propuestas para que más sectores pasen a decisión mayoritaria y no a unanimidad. Esto es en las manos de los Estados miembros. Vamos a ver si la pandemia va a empujar en esta dirección o no. Muchas gracias, embajador. Tengo una pregunta dirigida a la embajadora, escrita por Nicole Jiménez, y trataré de hacer una mejor traducción. Está en ¿cómo puede haber sistemas de convergencia para establecer caminos de ciclovía en el país, en República Dominicana? Bueno, sobre eso yo puedo ser bastante breve y muy, muy práctico. Hemos establecido ya un contacto con, se llama The Dutch Cycling Embassy, es como la embajada de las bicicletas holandesas, ¿no? O de la bici. Es como una organización que ha ayudado a muchas ciudades que quieren introducir la movilidad sostenible, principalmente en bici, de manera más como estructural. No solamente un trocito de 5 kilómetros por aquí o por allá, sino conectar toda la ciudad. Y lo han hecho en muchas ciudades y ahora tienen muchísimo trabajo porque en París y en Madrid, en yo no sé cuántas ciudades muy grandes, es donde lo quieren introducir. Como dentro del enfoque de ciudades sostenibles. Aquí, tanto la alcaldía, ahora me enfoco en Santo Domingo, la alcaldía tiene mucho interés y ya lo hemos visto. Ya tenemos una ciclovía, Intran ha sido muy activo. Santo Domingo en bici, zona bici. Hay muchísimos actores y movimientos que ya han empezado a trabajar y encontrarse. Tanto los de utilizar la bici como medio de transporte o también de recreación. Y eso es lo que hay que hacer, lo que dije, de unir esos esfuerzos. Ya hemos hablado con la alcaldía de trabajar con the Dutch Cycling Embassy y precisamente lo que yo dije, como conectar ese conocimiento y experiencia que ya han tenido en varias ciudades aquí en la región, en México, en Argentina, yo creo incluso en Panamá y en Colombia, para juntar los principales actores aquí y organizar unos webinars, tanto como para compartir el conocimiento y como conocer mejor lo que ya se ha logrado aquí, cuáles son los desafíos principales aquí
y cómo podemos colaborar tanto con la alcaldía como Intrant, con esos movimientos, pero también con el sector privado, porque muchas veces el sector privado quiere invertir. O quieran, por ejemplo, restaurantes que quieran utilizar ya las bicis electrónicas, etcétera, etcétera, o quieran financiar una parte de una ciclovía. O sea, ese ya queremos esperar, o sea, ya hemos hablado con la alcaldía, con el Dutch Cycling Embassy, con Santo Domingo en bici, pero hemos definido, hemos dicho, vamos a esperar un poco a ver lo que pasa ahora con Intrant, con los nuevos actores, con el nuevo gobierno, para que haya de verdad una visión para los próximos años en cómo colaborar. O sea, este es un proceso que vamos a empezar probablemente ya en septiembre o en octubre. Gracias, señora embajadora. Nos pregunta Mirla, Ani Montilla. Quisiera saber la opinión de ambos sobre si afectará o no la salida de Estados Unidos de la OMS a la búsqueda de una respuesta internacional o multilateral a la pandemia. Bueno, por supuesto que el mucho mejor es ser todos juntos que separados, esto es claro. Y por lo tanto, el hecho que la administración actual haya decidido de salir de la OMS afecta también a nivel financiero el trabajo de la OMS. Pero nosotros como Unión Europea respaldamos la Organización Mundial de la Salud y apostamos sobre el multilateralismo en este sector. Uno puede modificar las cosas si hay que modificarlas desde el anterior. Desde afuera salirse significa no participar ya más. Pero dicho esto, quiero también subrayar el hecho que aparte de la administración, hay al interior de Estados Unidos se continúa a trabajar conjuntamente con a nivel multilateral de parte de las fundaciones, por ejemplo Bill Gates, pero también de otros centros estadounidenses. Por lo tanto, la cooperación con Estados Unidos en general continúa y lo hemos visto también cuando la Unión Europea y sus Estados miembros han tenido esta conferencia para recaudar fondos para luchar conjuntamente. De la administración en este momento menos, o lo mejor lo va a hacer de manera externa. Pero nosotros como Unión Europea continuamos a respaldar el trabajo de la OMS. Annemieke. Claro, yo creo que en crisis se hace evidente tanto las fallas que tenemos, los fallos que tenemos, como los puntos fuertes. Necesitamos esa OMS. Los datos que se genera aquí, que nosotros vemos en nuestro Twitter todos los días de salud pública, van todo a la OMS. La OMS ahí define, o sea, puede definir con toda esa información que recibe de todo el mundo, de cómo se está enfrentando, cómo se está desarrollando el virus, qué diferentes formas de virus ya vemos. Como aquí se ve que ya el nivel de infección ha ido aumentando mucho, pero la letalidad ha ido disminuyendo. ¿Qué está pasando? O sea, necesitamos la OMS. ¿Lo ha hecho perfecto? Para nada. ¿Pero cuánto hemos financiado a la OMS en todo este tiempo? ¿Qué reformas se ha hecho dentro de la OMS? O sea, yo creo que la ventaja es que ahora se evidencia que sí necesitamos la OMS, pero la OMS del siglo XXI y no lo es. Y como dice el embajador Gripa, la única forma de lograrlo es desde adentro, con todos los países miembros. Y hay que salir desde dentro, porque si sin los sistemas multilaterales para hacer acuerdos entre todos los países, es muy, muy, muy difícil, para no decir imposible, enfrentar pandemias, los de ahora y los del futuro. Podemos ser muy críticos, y lo somos todos. Y ahora vamos a ver, cuando ya salgamos de la peor ola, vamos a sentarnos
y vamos a ver qué hacemos con la OMS y qué responsabilidad asumimos nosotros, cada país miembro. Muy bien. Creo que ya lo que queda es sencillamente agradecer por la participación, por esta oportunidad que tengo que decir extraordinaria. Lo digo en el sentido académico, porque sin duda se cubrieron temas que van más allá de la agenda de cooperación, sino también vemos temas de perspectivas para la comunidad internacional. Como acaban de escribir, gracias por la respuesta, por el tiempo, y espero que sea una de tantas. Le agradezco nuevamente y quiero aprovechar la ocasión también, y lo digo ya en calidad de director con respecto a los participantes. Quiero agradecer a la Escuela de Economía, en especial a su señor decano, a Jorge Báez, a los estudiantes que la conforman, que siempre han sido estudiantes hermanos, escuelas hermanas, tengo que decirlo. Y por otro lado, a los estudiantes de la Escuela de Diplomacia y Servicios Internacionales, que tengo que decirlo en calidad de papá gallina, como digo yo. No, realmente no tienen desperdicio, siempre están atentos y con una participación interesante. Me siento muy orgulloso de ello. Y el apoyo que ha brindado la universidad y nuevamente a ustedes, sus excelencias, por la oportunidad y el apoyo, por una participación impecable. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, la verdad que sí. Y cuento conmigo, con el embajador Gripa, que siempre nos gusta andar en dúo. Digo, no soy tan idiota, aparentemente. Digo, pero también muchas gracias, doctor Páez, a usted y a la Universidad Católica para hospedarnos esta noche, a todos los estudiantes que se han conectado y ha tenido la paciencia de escucharnos esta hora y media. Y siempre a disposición cuando quieran para hablar de este y otros asuntos. Bueno, decir paciencia, embajador, ha sido un placer para todos. Y sin duda tiene que ser una de varias. Muchas gracias. Y también le extiendo las gracias a aquellos que no son de la comunidad académica, pero igual han participado y se han mostrado interesados en esta ponencia. Muchas gracias. Que pasen buenas noches todos y hasta la próxima. Por favor, cuídense. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.